Dentro de las diferentes líneas de trabajo que venimos desarrollando desde el Ayuntamiento, una de las principales actuaciones que estamos realizando son las mejoras en eficiencia energética en el alumbrado público. Estamos realizando la sustitución de las diferentes luminarias por tipo LED. En las últimas actuaciones han sido ya 1.300 las unidades que hemos cambiado. Hablamos de una inversión cerca de los 370.000 euros con la que estamos consiguiendo pues, grandes beneficios. Uno de ellos es reducir la emisión de CO2 a la atmósfera de unas 500 toneladas al año y un ahorro energético en el consumo de alumbrado público. Estos cambios de luminaria los estamos realizando en diferentes zonas de Alhama y también en nuestras pedanías. Las principales avenidas del municipio en las que ya se han realizado esos cambios son la Avenida de España, Avenida Juan Carlos I, Cartagena, Sierra Espuña, Constantino López y Constitución. También la Avenida Antonio Fuerte y Avenida Ginés Campo. También en diferentes calles y barrios, como el barrio San Cristóbal, el barrio del Carmen, el barrio del Centro, como he dicho también en nuestras pedanías, en la Costera y en las Cañadas. Especialmente han sido en los Muñoces y en las Cávilas, en el Camino de Ínchula, las Casas del Aljibe y el Camino de los Muñoces. Y también estamos realizando estas actuaciones en el Parque Industrial. Con esta apuesta ponemos de manifiesto nuestro compromiso con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con los que pretendemos conseguir que Alhama sea una ciudad más amable, más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.